Mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de temas de duplicación, donde vamos a aprender cómo podemos construir un negocio exitoso y donde vamos a aprender a construir esos equipos en donde nosotros podemos trabajar de manera exponencial. Bienvenido por acá a las personas que se encuentran en sala y por acá me están hablando ya por interno que hay algunas personas que no se han podido conectar, por eso estábamos pendientes de poder arrancar. Pero bueno, acá vamos dándole tiempito para que la gente se vaya conectando. Mientras les voy a ir acá compartiendo, por favor, don Darío o Aleja, los que se encuentran ahí en sala, me confirman si se está escuchando y les voy a compartir pantalla para que me confirmen si se está viendo bien también la presentación para que podamos dar inicio. Ahí en el chat, por favor, me pueden confirmar para que demos inicio entonces a esta presentación. Por acá les agradezco entonces si me confirman, ahí en el chat lo pueden hacer. Si están conectados desde un dispositivo celular lo pueden hacer ahí en la sección de chat o simplemente en el computador, les queda todavía mucho más fácil. Por favor, quedo atento ahí. Listo, vamos a dar inicio entonces. Por acá les voy a compartir pantalla. ¿Qué es la temática que nosotros manejamos? Recuerden que esta reunión la estamos haciendo todos los miércoles a las 1 de la tarde hora Colombia, 21 horas de Moscú, para que lo tengan pendiente desde los lugares que ustedes se van conectando. Vamos a hablar de pasos sencillos que conducen al éxito o cómo la gente va a generar los temas de duplicación. Por acá está, qué pena que me estaban escribiendo por acá por otro ladito, pero ya. Vamos a ver estos pasos sencillos que conducen al éxito. Pero para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Vengo desarrollando el tema de tecnologías Skyway desde finales del 2017, pero me di a la tarea de hacerlo de manera profesional y de hacer el tema de duplicación desde hace más o menos 2 años. Y hoy por hoy ya tengo el rango de Skyway de experto dentro de nuestra comunidad y soy coordinador para Colombia y para la comunidad hispana. Así que bienvenidos a esta segunda sesión de entrenamiento, porque es un entrenamiento que lo hacemos en 2 sesiones. La semana pasada hicimos la primera parte, hoy vamos a ver la segunda parte de nuestro entrenamiento. Demos inicio entonces acá y voy a hacer un pequeño recordemos. La semana pasada hablábamos de unos temas puntuales y es que para nosotros tener éxito en la duplicación, en el marketing en red, lo primero que tenemos que hacer es conseguir a personas que quieran desarrollar la tarea igual o mejor de lo que nosotros mismos la estamos desarrollando. Que podamos encontrar a esas personas clave para que puedan ayudarnos a construir nuestros negocios. Acá les comentaba que la idea es que por lo menos consigamos equipos de 5 en 5. ¿Para qué? Para que teniendo primeras 5 personas podamos explicarles de manera clara, entrenarlos, capacitarlos para que ellos a su vez comiencen a duplicarlo y hacerlo de la misma manera. Vamos a tener el tiempo suficiente para cada uno de ellos, podemos hacer pequeños grupos de trabajo en donde podemos darle solución a todas las inquietudes y poderlos orientar de la mejor forma a cada uno de ellos. Asimismo, a estas 5 personas las vamos a acompañar hasta por lo menos que lleguen a 3 niveles en profundidad. ¿Para qué esos 3 niveles? Para que se suelten, para que sencillamente estén más tranquilos, para que nosotros los podamos guiar, para que los podamos acompañar en el proceso y posteriormente ellos ya van a hacer las cosas por sí solos. Ya ellos van a poder seguir adelantando su trabajo por sí solos sin tener que tener acompañamiento de nosotros como tutores o como líderes de equipo. ¿Y qué vamos a requerir? Que vamos a empezar a trabajar con juicio para seguir armando otros equipos, porque ese es el poder de la duplicación. No podemos simplemente sentarnos y quedarnos con 5 personas que tengamos en primera línea y esperar que ellos simplemente hagan el trabajo con nosotros. No, esto es un trabajo en equipo. Siempre vamos a hacer apoyo de ellos y de las personas que tengamos en nuestra organización, independientemente que sean o no sean de nuestra estructura. La idea es poder apoyar a toda la gente que quiera estar en este proceso y que quiera ayudar a salir adelante nuestra visión con tecnologías Sky. Pero una vez tengamos entrenados a estas personas, lo que vamos a hacer entonces es hacer con otros 5 grupos, con otras 5 personas e ir duplicando, e ir desarrollando. Tengan en cuenta que esta presentación y este entrenamiento es solo para las personas que nos gusta duplicar, que nos gusta compartir la información y que definitivamente queremos crecer nuestros equipos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas personas que simplemente lo hacen por tener su ahorro o comenzar a tener sus participaciones de la compañía y muchas veces
A ellos no les interesa el tema de la duplicación. No importa. Sencillamente, también les podemos compartir la información y si ellos en algún momento lo quieren duplicar, pues excelente. Pero si no, lo importante es empezar a enfocar a esas 5 personas que nos van a acompañar en el proceso para que podamos crecer y nuestra red se pueda expandir. ¿Cómo lo he hecho yo normalmente? Yo lo hago de manera presencial y lo hago de manera virtual. Desde los dos enfoques he trabajado esta tecnología. Una de las maneras es ir haciendo reuniones presenciales, convocar a su grupo de amigos, a la gente que quiera conectar con nuestra visión y hacer una presentación. ¿Qué sucede cuando hacemos estas reuniones? Sí, vamos generando presencia y vamos, a mucha gente le gusta que lo hagamos de manera directa, de manera presencial, ¿verdad? Pues esto nos ayuda en ese sentido, pero yo soy de las personas que aprovecho mucho más las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando hago este tipo de reuniones, lo normal es que solo voy a tener personas que están ubicadas en un mismo lugar geográfico, en una ciudad, en un país, pero en unos sitios específicos. No voy a tener mayor cobertura porque no tengo mayor capacidad acá de cubrimiento a otro tipo de personas. Yo aprovecho muchísimo las redes sociales. ¿Por qué? Porque es que las redes sociales nos permiten conectar desde cualquier lugar del mundo, desde la comodidad de la casa, de una oficina. Miren lo que estoy haciendo en este momento. Al fondo, ustedes están viendo, es un centro comercial. ¿Por qué? Porque hoy tenía que hacer otras actividades y no me daba tiempo para regresar hasta mi oficina, que es desde donde normalmente les transmito estas presentaciones. Hoy lo estoy haciendo desde acá, desde un centro comercial. Y esa es la gran ventaja de trabajar en estos negocios, en donde nosotros podemos conectarnos desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier sitio nosotros podemos desarrollar este tema. Ustedes me han visto haciendo presentaciones gracias a este trabajo desde lugares como Dubái, desde lugares como Italia, desde lugares como India, desde lugares como Bielorrusia. Desde el lugar en que yo me encuentro en el planeta puedo transmitirles esta información. Lo único que necesito es esto, estar conectado a una computadora, a un celular y tener conexión a internet. Eso es lo único que necesito para poder compartirles a ustedes esta información y transmitirles la visión que nosotros tenemos. Entonces, es una manera práctica y fácil de trabajar desde cualquier lugar del mundo. Tengan eso presente para que así mismo lo compartan con su gente y podamos seguir expandiendo nuestro negocio en diferentes lugares. Me cuentan, por favor, si está bien el sonido, si me están escuchando bien, porque pues acá tengo un poco de ruido de fondo, pero quisiera saber si ustedes me están escuchando y entendiendo bien y les agradecería que me lo compartieran ahí en el chat de acá del webinar. Bueno, sigamos acá adelante mientras me van respondiendo ahí. En la sesión pasada también les decía que muchas veces nosotros invitamos a nuevas personas, pero nosotros nos desconectamos del proyecto o sencillamente nos vamos, pues las personas a las cuales nosotros hemos invitado por lo general terminan yéndose también. Gracias, doña Isabel, muy amable. Perfecto, y un saludo para usted y para toda su gente en Ecuador también. Muchas gracias por responderme en el chat. Entonces les comentaba, lo importante es que nosotros también le demos, gracias don Darío también. Don Darío, ¿desde qué ciudad se conecta? ¿Desde qué país? Cuéntenos ahí desde qué lugares están conectados los que están en sala. Bueno, retoma que les decía, que lo mejor es que nosotros podemos compartir, explicarle a la gente lo que nosotros estamos haciendo. Explicarle a las personas cómo funciona nuestro negocio. Eso es lo que realmente nosotros también tenemos que duplicarle a las personas. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve simplemente registrar a una persona y si en algún momento nosotros no fuimos, pues ¿qué sucede? Muchas de las personas a las cuales nos invitamos resultan yéndose de la compañía o resultan tampoco prestándole más atención al proceso porque creen que fue que desapareció la empresa, porque creen que es que el proceso no quedó bien hecho, por cualquier situación, porque los ven a ustedes es como guías. Y si ustedes se van, pues normalmente esas personas terminan yéndose también. ¿Listo? ¿Qué es lo más importante también? Duplicar el sistema en sí. Hay que duplicar ese sistema. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos diferentes estilos de hacer una presentación. Uno lo hacemos de una manera más emotiva, otro lo hacemos de una manera más calmada, pausada, no sé. Cada uno tiene un estilo diferente. Lo importante es que realmente transmitamos la información de lo que es Tecnologías Skyway, cómo funciona, para qué sirve, cuándo vamos a salir, todo ese tipo de cosas debemos de transmitirla para que las personas queden animadas y que asimismo ellas puedan duplicar, así nosotros no podamos estar, pues ellos puedan seguir compartiendo la información, ojo, y la información oficial de la compañía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tratan por atraer un cliente a hablar cosas que tal vez no son, cosas que no hacen parte de todo lo que dice nuestra compañía. ¿A qué hago referencia? Muchas personas tienen como costumbre para poder atraer unas comisiones de manera rápida,
invitar a personas a que hagan una inversión grande y les hablan de que los retornos van a ser muy rápidos, y eso es falso dentro de nuestra compañía, empezando porque la empresa nunca ha dado una fecha oficial de salida al mercado, por una parte, y por otra porque sencillamente lo que tienen que duplicarle a las personas es que hasta que culminemos las 15 etapas vamos a poder tener esos resultados. Cosas como esas donde nosotros debemos ser transparentes con la gente a la hora de duplicar. Y así podemos nosotros ir creciendo y la gente va a entrar con toda la tranquilidad en nuestro negocio. Muchas gracias, Gladys, también. Tu saludito acá desde Medellín. Por acá también nos encontramos en Medellín. Acá les quiero seguir avanzando. ¿Qué hablamos también en la sesión pasada? Que nosotros como entrenadores, como capacitadores, como personas que estamos compartiendo esta visión, debemos de tener 7 tareas importantes claras a la hora de duplicar. Una es el establecimiento de metas. 2 es el tema de tener nuestra lista de contactos. 3 es el manejo del tiempo. Organizar nuestras agendas. 4, la duplicación. 5, hacer presentaciones de negocio. 6, el tema del acompañamiento permanente a todas las personas que nosotros estamos teniendo dentro de nuestra estructura. Y 7, precisamente hacer de dudas e inquietudes. La semana pasada vimos estas primeras seis, o incluso acá hasta las 5 vimos en la sesión pasada. Hoy nos vamos a enfocar más en el tema de resolver las dudas, pero tengan en cuenta eso. Esto es lo que nosotros queremos, expandir nuestra red, expandir nuestro equipo, expandir nuestro negocio. ¿Por qué? Porque a medida que lo vamos expandiendo, adivinen qué sucede. Cada uno de nosotros generamos ingresos, ganamos, la compañía gana, y cuando la compañía termine las 15 etapas, ¿qué va a suceder? Pues ya no vamos a tener cómo poder seguir desarrollando el negocio de red, pero sencillamente porque ya somos copropietarios, y en ese proceso la idea es que hemos aumentado la cantidad de veces que podamos nuestro portafolio de participaciones. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que precisamente este es uno de los focos principales a la hora de duplicar. Nosotros no nos vamos a quedar haciendo este trabajo para siempre, y no lo vamos a hacer como en un sistema tradicional donde tenemos que trabajar 30, 40 años para poder lograr llegar a una pensión deseada. Por el contrario, acá estamos hablando de tiempos no máximo de 5 años que podamos estar en un mercado público y terminar las 15 etapas para poder nosotros comenzar a vivir y a disfrutar de todo ese trabajo que hemos hecho. O los que lo hicieron solo por inversión, pues de que llegue la hora de esa recompensa por la espera. Toda esta red necesitamos que crezca por 2 motivos principales. 1, sencillamente porque nos ayuda a acelerar el proceso de la culminación de las 15 etapas. Y 2, porque es importante que el planeta entero se entere de lo que nosotros estamos haciendo. Que los gobiernos, que las empresas a nivel mundial se enteren de todo lo que nosotros estamos realizando. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Para que cada vez sean más las personas que cuando vayan a llegar estas tecnologías a sus países, pues sencillamente digan, oiga, sí, definitivamente lo que necesitamos para dar solución a la movilidad, para dar solución a los problemas ambientales y para dar solución realmente a cuidar la vida, porque eso es lo que están haciendo nuestros sistemas de transporte. Eso es lo que estamos nosotros logrando. Entonces, por eso necesitamos el acompañamiento y por eso es importante que todos los que nos gusta duplicar, pues sigamos duplicando para que la gente entienda, sepa de todo lo que nosotros estamos realizando. Ahora bien, vámonos acá a la segunda parte y entremos hoy en lo que nos compete el día de hoy. ¿Qué sucede? Cuando nosotros comenzamos a duplicar la información, lo primero que nosotros también tenemos que hacer, aparte de pensar en esas 5 personas que van a ser estratégicas para nosotros, es que también debemos pensar en cómo conectar con los sueños de las personas. ¿A qué hago referencia? Cuando usted se sienta a hablar con alguien, escúchelo. No simplemente se quede hablando usted, escucha a la persona con la cual está compartiendo ese espacio en donde usted le quiere presentar un proyecto, una propuesta. ¿Cuál en específico? Ser parte de nuestra comunidad de Skyward Community. Pero no simplemente llegue a abordarlo en que venga, que son temas de inversión, que venga, que es un sistema de tecnología, que venga y que lo sature usted de información. No. Primero escúchelo porque él, cuando empieza a hablar, esa persona cuando empieza a hablar, le da muchas herramientas para que usted pueda abordarlo de una mejor manera para poder conectar con eso, con esos sueños que esa persona tiene. Cuando usted conecta con esos sueños, pues va a lograr entablar más que un negocio, una amistad, unos lazos. Puede convertirse en su socio estratégico, y no simplemente para esto, sino para muchas cosas en todo lo que se desarrolla a lo largo de la vida. Y eso es lo que hemos venido haciendo con muchas de las personas que trabajan en nuestros equipos de trabajo. No simplemente nos presentaron un negocio, una oportunidad,
nosotros hemos entablado lazos de amistad que cuando uno va a otra ciudad simplemente le abren las puertas de su hogar, lo invitan a uno que comparte un tiempo, puede salir uno simplemente también a tomarse un café y hacer otro tipo de conexiones. No simplemente la vida se trata de hacer negocios y generar ingresos, no. Hay que compartir, hay que socializar y esos vínculos generan mucho más grandeza, tanto personal como laboral a futuro también. Teniendo en cuenta eso, cuando conectamos con los sueños de la gente, pues nosotros podemos ya también abordarlos en lo que más le llame la atención. Ejemplo, si usted le está presentando esta oportunidad de negocio a una persona ya de mayor de 60, 70 años, probablemente es una persona que no está esperando ya a recibir de manera inmediata dinero para ellos. Probablemente son personas que económicamente están estables, pero ellos están pensando en también cómo poderles dejar consolidado una muy buena cartera o algo que le pueda ayudar a beneficiar a sus hijos o ya tal vez hasta a sus nietos. Porque ellos ya están pensando más que en ellos en qué poder dejarles como legado a sus siguientes generaciones. Si eso es lo que lo conecta cuando le está compartiendo sus cosas, cuando le está compartiendo sus sueños, pues es fácil porque usted le puede mostrar una oportunidad a través de nuestra compañía, que acá es un negocio en el cual le puede precisamente eso, ayudar a tener un planeta mejor para que pueda vivir. Porque ¿de qué le va a servir a sus hijos o a sus nietos llegar y tener el banco llenito de dinero, sus bolsillos llenitos de dinero, si de pronto no va a tener un lugar donde respirar tranquilamente o un lugar en donde pueda salir, compartir, disfrutar con su familia, con los que queden, verdad? Eso lo aprendimos muchísimo a las malas con el tema de la pandemia. ¿Cuánta gente tenía de pronto el banco, los bolsillos o el dinero simplemente en la mano? ¿Pero qué podían hacer? Nada, estar en la casa encerrados y a duras penas pedir algo de domicilio para que pudieran llevarle un mercado a su casa. Entonces nosotros tenemos que ir más allá de pensar simplemente en el tema monetario, tenemos que pensar cómo podemos crear ese legado, y para estas personas les hemos demostrado que definitivamente tenemos que pensar con la cabeza, con la conciencia y generar algo que les pueda ayudar a nuestras siguientes generaciones. Dicho eso, podemos conectar posteriormente compartiéndoles el tema de las participaciones, en donde esas participaciones precisamente le van a ayudar a formar esos portafolios para ayudar y dejarle un legado a su familia, en donde van a poder ser heredables y pueden ser heredables por varias generaciones. Entonces, por eso se le denomina crear un legado. Crear un legado que no simplemente es disfrutar yo mientras viva, sino crear ese legado para las siguientes generaciones. Eso cuando conectamos con los sueños de las personas. ¿Qué va sucediendo? Que si nosotros conectamos con las personas, pues sencillamente ya nos van a ir dando un sí, un yes, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer parte de este equipo, porque estamos yendo más allá de las cosas básicas de la vida, de las cosas simples. Nosotros estamos pensando en algo que nos pueda ayudar a crecer como seres humanos, que nos ayude a expandirnos a nivel mundial para poder ayudar a preservar a nuestro hogar. ¿Y cuál es nuestro hogar? El planeta Tierra. Todo eso lo vamos a lograr nosotros si somos claros con la información y le compartimos a la gente. ¿Que definitivamente vamos a lograr una libertad financiera? Sí. Si usted conecta, si usted aumenta su portafolio, lo va a lograr. Pero si usted es una de las personas que simplemente quiere compartir la información y no le interesa desarrollar el negocio, por lo menos va a tener una información clave en la cabeza y sabrá que usted tuvo la oportunidad de hacer parte de un gran equipo y de colocar ese granito de arena para que las cosas puedan crecer a nivel mundial con nuestra tecnología. Pero sencillamente duplique la información y estoy seguro que muchas personas le van a dar ese sí. ¿Qué sucede? A más de uno en la sala de los que estamos y los que posteriormente van a ver esta presentación, pues no siempre nos van pasando eso, ¿cierto? Por lo general, al contrario, nos dan una respuesta que no es la que queremos escuchar. Y muchas de esas respuestas precisamente son debido a inquietudes. ¿Cómo qué tipo de inquietudes? Colóquenme cuáles son las que les colocan a ustedes normalmente. Pónganmelas ahí en el chat. ¿Qué les dicen ustedes normalmente cuando les hacen una presentación de negocio, cuando ustedes quieren compartir esta visión con otras personas? Pues mire, en el caso mío me ha sucedido cosas como esta. No, es que eso no es para mí. No, es que yo no tengo tiempo. Voy a ver cómo te va a ti primero y después tomo una decisión. ¿Sabe qué? Lo voy a pensar otro poquito más y después le cuento. Muchas personas todavía nos dicen cosas como esta, no, es que eso parece una pirámide. Hay otros que dicen, no, voy a investigar un poquito más y le cuento. Hay muchas de esas personas, cuéntenme en el chat qué tipo de excusas les dan a ustedes o qué tipo de inquietudes.
Muchas veces, para los que ya conectamos con esta visión, pues esto terminan siendo simplemente excusas para que la gente no tome decisiones. Hay algunos que sí, depende también de cómo funcione, porque hay gente que es muy analítica, pero esos analíticos también nos interesan mucho tenerlos en nuestra compañía. ¿Por qué? Porque normalmente son personas que sí son analíticos, pero que les gusta ir más allá de simplemente haber escuchado a alguien. Van a investigar, revisan, buscan, indagan, y cuando se dan cuenta que nuestra empresa es totalmente transparente y que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo realmente por un bien común, son de las personas que dicen, venga, yo quiero ser parte de su compañía porque conecté con esa visión. ¿Qué sucede con esas personas? Que son tremendas herramientas que nos pueden funcionar a nosotros porque son personas que tienen muchos seguidores. Sin que ellos les estén diciendo nada, son personas que por ser precisamente tan analíticas, cuando ellos ingresan a la compañía, muchos de los que lo conocen y saben que tomaron esa decisión, simplemente dicen, si fulanito entró es porque vio una oportunidad y yo quiero ser parte también. Por decir algo, hagámoslo con un ejemplo, no, es que por acá vimos a don José Hernández que ingresó al negocio y él es una persona que si no investiga, si no revisa, él no toma una decisión. Si don José entró es porque hay una buena oportunidad. ¿Y qué empieza a suceder? Que mucha gente dice, venga, que yo quiero ser parte. Entonces don José lo único que tiene que hacer es compartirle la información a las personas porque ellos se van uniendo y confían también en él. Pero eso se trata también de la misma confianza que él ha generado por su forma de ser, por su forma de proceder. Entonces eso va generando confianza también en la gente. ¿Pero qué sucede? Que a pesar de que de pronto don José diga, no soy de los que voy a desarrollar negocios en red ni nada de eso, mucha gente lo ha seguido y lo importante es que los podamos llevar a espacios como estos, donde los podamos aclarar, donde puedan ellos estar totalmente empapados y no se queden dependiendo simplemente de que una persona, por confiar en una persona, pudieron ingresar al negocio. La confianza es gigante y la confianza es algo que nosotros debemos ganarnos también en la gente. Pero no simplemente se tienen que quedar solo confiando en lo que las personas digan. ¿Por qué? Yo soy de los que les digo, no crean simplemente en lo que yo, Elmer Herrera, les menciono a ustedes de esta compañía. Investiguen, revisen, busquen información que no se las dé yo, sino que ustedes la encuentren directamente en páginas, para que puedan estar totalmente tranquilos de lo que yo les estoy contando y de lo que les estoy informando. De esa manera puedo tener a la gente todavía más segura de lo que está haciendo y son personas que van a querer seguir duplicando la información. Por acá doña Gladys me dice que muchas personas le dicen que es una pirámide, que es un nivel mundial, un multinivel, me imagino que me querías decir ahí. ¿Y cómo nosotros desmentimos ese tipo de cosas, doña Gladys? Normalmente un multinivel se queda siempre recaudando dinero para poder pagarle los que van en la base para pagarle a los que van en la cabeza, ¿cierto? Y siempre se quedan recaudando dinero. Cuando deja de entrar gente en la base, pues sencillamente no hay dinero con que seguirle pagando a las otras personas. Por eso normalmente se denominan sistemas Ponzi o sistemas piramidales, porque solo dependen del ingreso de otras personas para pagarle a los primeros que entrar. ¿Qué sucede en nuestra compañía? Los recursos que nuestra compañía está recaudando son recursos para construir esta industria, para construir esta empresa. ¿Necesitan evidencias? Claro, se las compartimos, lo que tenemos en Bielorrusia, lo que tenemos en los Emiratos Árabes. Todo eso son evidencias materiales y tangibles de lo que estamos desarrollando. Son noticieros a nivel mundial que han ido a hacer reportajes de nuestra compañía. Y eso es lo que va demostrando que los recaudos de los dineros que se están haciendo a través de nuestro modelo de financiamiento crowdfunding efectivamente son para la construcción. ¿Ustedes creen que sacar las patentes son gratis? No, hay que colocar dinero para poder patentar. Hay que sacar dinero para poder hacer todo el trabajo previo para poder llevar a esa patente. Porque no es que se imaginó usted algo y simplemente dijo, no, es que yo me imaginé la máquina voladora no sé cuál. No, usted tiene que tenerlo técnicamente descrito y tiene que tener una fórmula, son los procedimientos para poder llevar eso y patentarlo. Todo eso tiene costo. Y todo eso lo hacemos con los recursos de todos los que nosotros aportamos adquiriendo esas participaciones. Esa es una manera sencilla de demostrarle a la gente que nosotros no somos una pirámide, que nosotros estamos realmente construyendo una industria, construyendo una compañía. Que no se crea de la noche a la mañana, que no lo hacemos simplemente como le pasan en otras empresas, que en 2 o 3 días o en 3 meses o en 1 año le están devolviendo 2 y 3 o 4 veces el valor que usted invirtió. Acá como mínimo vamos a recibir un incremento de valor de mínimo 16 veces, como mínimo. Pero debemos de tener paciencia y estamos viendo que cada vez se está avanzando más nuestra empresa. Entonces mire que ahí estamos en ese punto de objeciones. Es la manera de nosotros poderle demostrar y soportar a la gente que es lo que estamos haciendo.
Y acá les quiero precisamente compartir algunas de esas objeciones cuando la gente llega acá. Miren, una de las metodologías que existen es la metodología de Benjamin Franklin, ya que hace referencia a esa metodología. Pues sencillamente cuando estemos nosotros sentados o compartiendo con alguna de esas personas y después de haberles hecho la presentación, las personas van a quedar probablemente con dudas e inquietudes. Esperamos que no sean más de 5 dudas o inquietudes las que ellos tengan y que esas dudas nosotros se las podamos resolver con argumentos que sean totalmente positivos para poderlos precisamente llevar a que tomen la decisión de ser parte de nuestra compañía. Dentro de todos esos procedimientos, en ese modelo, ese ejercicio que hay, o esa técnica más bien de Benjamin Franklin, es eso, simplemente coger un documento, una hoja, dividirla a la mitad y en la parte izquierda vamos a colocar esas cosas que no le permiten tomar decisión a la persona de ser parte de nuestra compañía. Y en la parte derecha simplemente lo vamos a refutar con argumentos y con cosas positivas de por qué sí vale la pena ser parte de nuestra empresa. Voy a compartirles esto. Mire, yo soy de las personas que siempre estuve durante varios años, hace 5, que de mayo de este año completé 5 años de haberme retirado de este sistema. ¿Por qué? Porque es en que la mayoría están. ¿Recuerdan ustedes el cuadrante del flujo del dinero? ¿Recuerdan que la primera parte, la parte superior izquierda del cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, habla de que la gran mayoría de personas están en esto, en que son empleados, que tienen un ingreso lineal? Y de ahí queremos sacar la mayor cantidad de personas para poderlos llevar a una vida mejor, a que las cosas las puedan hacer de una manera diferente. Pero es muy difícil, o si no, ¿cómo creen ustedes? ¿Por qué? Porque muchas de las personas se quedan en esa zona pensando que siempre van a tener seguridad. ¿Seguridad de qué? De que tienen simplemente un salario. Pero esa seguridad muchos la han replanteado a raíz de todo lo que hemos venido viviendo, de todo lo que fue la pandemia, de lo que se está avecinando. Tengan en cuenta todo lo que nos dicen en diferentes lugares, que se viene una crisis económica, que se viene una recesión. Y nosotros tenemos en este momento las herramientas para poder tomar acciones y poder hacer las cosas de una manera diferente. No tenemos que depender de nadie. Y ahí es cuando yo le comento también esto a la gente. Muchos me dicen, Elmer, pero es que yo sí prefiero tener mi entradita fija, tener un salario, eso que son ingresos limitados. ¿Qué sucede? No, pues es que yo estoy acostumbrado a trabajar normalmente cumpliendo un horario. Esos son horarios fijos los que tienen un ingreso lineal. No, Elmer, es que yo prefiero trabajar juicioso en la compañía porque es que algún día voy a llegar a mi retiro o jubilación. ¿Y cuánto tiempo se va a demorar? 30, 40 años mínimo. Por lo menos acá en Colombia sí funciona, ¿cierto? Son 30 o 40 años para poder llegar a completar el tiempo que necesita para esa jubilación. ¿Y qué sucede normalmente cuando estamos en un ingreso lineal? Que nuestra vida o la vida de las personas que trabajan como empleados pues es controlada por otros. Llámese por un jefe, un coordinador, un gerente. Tiene que estar rindiendo cuentas, manejando unos horarios fijos y usted en últimas está trabajando, corriendo detrás del dinero. ¿Por qué? Porque entrega 30 días de su vida, normalmente de 8 horas de 8 a 12 horas diarias, para que los primeros 5 días del mes le llegue un paguito por esos 30 días de trabajo. ¿Qué sucede? Yo era de estas personas. Gracias a Dios tuve muy buen trabajo, tenía muy buenos ingresos, tenía muy buen equipo de trabajo, compañeros, jefes, y vivía en una zona de confort. Realmente vivía en una zona de confort, y no digo que sea mal, sencillamente que hay otras oportunidades y hay otras maneras de nosotros poder hacer las cosas. Yo me demoré en tomar esa decisión y llegó el momento hace 5 años cuando dije definitivamente quiero hacer las cosas diferente. Me considero que tengo muchas habilidades y capacidades para no poder lograr las cosas por mí mismo y no quiero siempre depender de un salario. Yo quiero darme una mejor vida, yo quiero hacer mejores cosas, yo quiero viajar, quiero conectar con personas de diferentes partes del mundo y no quedarme encerrado en una oficina esperando a que llegue el fin de mes para poder recibir un salario. Eso fue lo que me empezó a hacer cambiar mi manera de pensar y empecé a leer libros, empecé a meterme en este cuento y empecé a cambiar las cosas. Cambiar las cosas para llegar a dónde, a esto, a los ingresos residuales. Los ingresos residuales nos dan independencia financiera, nos dan retiros entre 2 y 5 años. Podemos llegar a trabajar de 1 a 2 horas al día. Nosotros tenemos horarios flexibles, los ingresos son ilimitados y ¿quiénes toman el control de nuestra vida? Pues nosotros mismos. Pero ojo, ojo, porque a mí me gusta ser claro con esto, ojo, esto muchas veces, como nosotros decimos acá en Colombia, nos pintan pajaritos en el aire y las aves. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando los invitan a ustedes a unirse a equipos de trabajo
en donde resultan siendo multiniveles, donde le dicen a usted que en 3 o 5 o un año van a triplicar, quintuplicar su dinero, pues precisamente le empiezan a llevar a este tipo de cosas. No, es que tranquilo, trabaje juicioso 2 años, que en 2 años usted ya se puede pensionar y usted puede estar libre financieramente. Hay varios factores que pueden determinar ese éxito y varios factores que definitivamente lo van a hacer usted fracasar en esta industria. Y el principal factor de todo este tema es precisamente la disciplina. Si usted no tiene disciplina en lo que hace, no va a tener los resultados que usted quiere. De eso depende todo esto. De eso depende esto y todo lo que usted quiera hacer en su vida. ¿Por qué? Si usted es una persona disciplinada, va a poder lograr todas estas actividades. Pero no pretenda que de la noche a la mañana usted simplemente diga, ¿sabe qué? Voy a tomar la decisión. Voy a renunciar y renuncio a mi trabajo esta semana. Y la otra semana, entonces voy a, ya como me pasé un ingreso residual, no, pues yo solo voy a trabajar de 1 a 2 horas al día, pues es que ahora soy independiente, yo puedo hacerlo, me puedo conectar desde cualquier lado, no, con 1 o 2 horas al día voy a lograr mi independencia financiera. Ojo, ojo, porque eso es autosabotearse usted mismo. ¿Por qué? Usted viene de un ritmo de trabajar 8 o 12 horas al día, donde usted estaba regalando prácticamente su tiempo, recibiendo una compensación por ese tiempo. Pero usted acá, si quiere llegar a esto, esto no lo hace de la noche a la mañana. Si usted nunca había estado en esta industria, ¿qué tiene que hacer? Investigar, trabajar, leer, capacitarse para poder llegar a eso. ¿O cómo hizo para trabajar en estos sistemas? Tuvo que capacitarse. Si usted estaba ejerciendo un cargo que necesitaba un perfil profesional, ¿cuánto tiempo tuvo que estudiar? Mínimo 5 años, ¿verdad? 5 años en una universidad para llegar a empezar a trabajar. No pretenda que de la noche a la mañana usted llegue acá y solo trabajando 1 o 2 horas al día, pues vaya a tener los resultados extraordinarios que quiere simplemente con un chasquido de dedos o simplemente con un abrir y cerrar de ojos. No, capacítese, entrénese, pero lo puede hacer al ritmo que usted quiere. Material encuentra todo el que quiera, libros, documentos, documentales en internet, todo eso lo puede encontrar. ¿Que sí puede llegar a esto? Sí. ¿Y cómo lo puede hacer? Apoyándose en las redes sociales, que si uno lo hace directamente también, puede programar en un YouTube. Y que esas grabaciones salgan en el día y la hora que usted quiera. Hola, hola, hola. Hola, 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 mis socios. Vamos a ver si tuve ahí un pequeño inconveniente con el internet, pero creo que ya volvimos ahí, ¿verdad? Ahí ya estamos nuevamente conectados. Listo. Iba por acá. Les estaba diciendo que no vayan a pretender poder lograr resultados con solo 1 o 2 horas al día cuando apenas están iniciando en esta industria. Capacítense, entrénense y hagan las cosas de la mejor manera para que puedan hacer eso. Que pueden llegar a retirarse entre 2 a 5 años, claro que lo pueden hacer, pero trabajen con juicio, con disciplina y lo pueden generar. Independencia financiera, totalmente de acuerdo. Yo lo estoy generando. Yo estoy logrando eso porque estoy aumentando mi portafolio, porque estoy desarrollando un trabajo, porque estoy haciendo las cosas que a mí me gustan, que yo lo puedo hacer por el lugar donde yo vaya viajando y puedo conectarme con ustedes y hacerlo desde cualquier lugar del mundo. ¿Y quién controla la vida? Pues yo soy el que tomo la decisión si lo quiero hacer, si no lo quiero hacer, si quiero compartir, si no quiero compartir, pero en últimas, mi medidor van a ser mis resultados. ¿Quién me va a decir? No me lo va a decir ni las personas que están acá. No me van a decir, Elmer, es que estás haciendo las cosas bien, las estás haciendo mal. No. El primer resultado que yo voy a poder tener, el primer medidor que voy a tener son mis propios resultados. Yo soy de las personas que quiero tener una vida tranquila y poder generar ingresos para poderme dar mejor calidad de vida. ¿Cuál es el resultado? Que lo estoy teniendo, que lo estoy haciendo. Ese es mi primer medidor. Claro que es todo lo que las personas le puedan aportar a uno en el crecimiento, bienvenido sea. Todo eso se los digo permanentemente a la gente cuando hago mi Zoom, cuando hago mi webinar. Cuéntenme, ¿en qué les gustaría que pudiera profundizar?
o si me pueden orientar a hacer las cosas de una manera mejor, súper, porque es que eso lo ayuda a crecer a uno como persona y como profesional dentro de estos sistemas. Pero no pretendas esperar a que otras personas te tengan que decir qué hacer o cómo hacerlo. No, escucha, aprende, pero empieza a tomar la acción tú, porque tú eres el único que puede controlar tu vida y tú eres el que tienes que coger las riendas de tu vida para hacer las cosas. Así que sencillamente eso es lo que nosotros podemos hacer acá con nuestra compañía. ¿Y cuáles son esos beneficios cuando empezamos a aprender de este mundo digital? ¿Dónde son los beneficios de poder trabajar como lo hacemos en Skyward Community? Que nosotros podemos apoyarnos en esto, en los beneficios del marketing en línea, en donde lo hacemos de manera global, en donde se nos facilita la expansión a nivel nacional e internacional. ¿Qué estamos viendo nada más acá en este webinar? Tenemos personas conectadas, creo que acá está Ana desde Barcelona, están los socios acá de Ecuador, de Perú, de Colombia, miren las personas que están acá. Entonces es una manera más fácil de llegar a muchas más personas a nivel mundial. Es más económico, claro. Les estoy diciendo que hoy estoy transmitiendo acá desde un centro comercial. Ustedes están viendo permanentemente pasar a las personas detrás de mí. ¿Dónde estoy? Yo no tuve que alquilar una oficina. Estoy acá en una mesa de trabajo, porque ahora es muy frecuente que en todos los centros comerciales coloquen unas zonas que las denominan los coworking. Y ahí tenemos acceso a internet, tenemos conexiones, tenemos mesas donde nosotros podemos trabajar. Eso es lo que estamos haciendo así, que me economizo el tener que estar rentando una oficina, ¿verdad? Que simplemente creo que todo, normalmente todas las personas, la gran mayoría de personas tienen un celular y ese celular le tiene conexión a internet. Hombre, no utilice su celular simplemente para mirar memes, para mirar cosas y ya, simplemente para perder el tiempo. Utilícelo como herramienta para que le genere ingresos. Se puede medir, claro, si usted hace campañas, si hace publicaciones. Los mismos seguidores es un estándar de medidas y sabe que la gente lo está copiando a la información que usted está compartiendo. Adaptable y flexible, permite testear, ayuda a conocer nuestros clientes, facilita llegar a un público objetivo. Usted puede estandarizar campañas de publicidad a través de las redes sociales. ¿Qué lo quiere segmentar? No, es que yo quiero solo personas entre tales y tales edades, o personas que normalmente hagan en el buscador temas como inversiones, como economía, como negocios digitales, como transporte, cosas de esas. Usted lo puede segmentar. ¿Qué es importantísimo? Estamos ayudando a posicionar nuestra marca. ¿Cuál marca? Skyward Community, que es por la cual podemos adquirir nuestras participaciones de nuestra tecnología Skyward. Y permite crear una comunidad. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que les he venido diciendo. Creamos una comunidad porque estamos trabajando con muchas más personas, estamos haciendo nuestros equipos de trabajo y estamos conectando con el mundo entero. En este caso con toda la comunidad hispana, pero cuántos otros también se nos van conectando, de los que van aprendiendo nuestro idioma o nosotros aprendiendo otros idiomas. Así que sencillamente nosotros sí que tenemos herramientas en nuestra compañía para poder crecer y crecer exponencialmente. Y tenemos los argumentos, tenemos estadísticas, tenemos cómo demostrarle al mundo entero que nosotros vinimos para quedarnos y vinimos para ser una empresa que va a durar por muchas, muchas décadas. Y que nosotros en este momento estamos creando esos cimientos para poder desarrollar esta compañía y que nosotros podemos duplicar esa información para que otras personas se unan a nuestros equipos y podamos construir más rápidamente estos sistemas de transporte. ¿Qué vamos a lograr? Esto, sencillamente que vamos a crear comunidades y vamos a atraer a más personas a que conecten con nuestra visión, porque es una visión en la que estamos nosotros conectando y que sí o sí, recuerde que usted tiene uno de los vehículos más potentes en la industria, que es la duplicación. Y que si usted no duplica la información, es como si usted sencillamente se hubiera comprado el vehículo más costoso, más lujoso, pero que lo tenga guardado en el garaje de su casa. ¿Por qué? Porque las herramientas las tiene. Al hacer parte de la compañía, las herramientas las tiene, su vehículo lo tiene. Y simplemente no utilizarlo es haber hecho una gran inversión para que simplemente lo tenga guardado. No solo lo haga pensando, como le dijo, en tener unos retornos. Duplique la información, porque es que esto es importante para la humanidad entera, para que vean la posibilidad que tenemos en nuestras manos de hacer las cosas de una manera diferente para ayudar a salvar nuestro planeta, para ayudar a salvar nuestro mundo, nuestro planeta entero, para ayudarle a las personas a que tengan un mejor aire que respirar en unos pocos años, que encuentren realmente vegetación, que no tengamos que seguir llenando de asfalto las carreteras para los vehículos tradicionales. Tengan eso en cuenta, no lo piensen simplemente en dinero, piensen en qué estamos generando como legado para nuestras siguientes generaciones.
estamos poniendo ese granito de arena para que las cosas sean mejor. Y nosotros sí que tenemos varios vehículos, y potentes, y vehículos tremendos que los vamos a ver rodando por diferentes partes del planeta. Y ustedes verán si simplemente quieren ser pasajeros o simplemente quieren ser socios de esta industria de transporte de marca a nivel mundial. ¿Qué va a pasar en el transcurso del camino? Que nosotros ya no vamos a ir corriendo por el dinero va a llegar a nosotros, nos volvemos en un imán de atracción también para el dinero, porque todo lo estamos generando, lo estamos compartiendo, estamos duplicando y estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Y de esa manera nosotros vamos a poder tener mejor calidad de vida, mejores ingresos y obviamente vamos a ayudar a generar mejores condiciones para la humanidad. Y esto que quiero que podamos cada vez más personas ir de la mano y poder ir a cada una de las reuniones que tenemos de la compañía. Lo he logrado en 2019 cuando estuve en Bielorrusia, posteriormente lo logré el año pasado cuando estuve en los Emiratos Árabes. Y ahorita, gracias a todo el trabajo que se está desarrollando, pues me voy a ver con otros socios. ¿En dónde? En República Dominicana. La última semana de octubre, los que estamos trabajando, duplicando, juiciosos y haciendo la tarea, pues nos ganamos unos incentivos y nos vamos para República Dominicana a vernos con socios de otras partes del planeta, a tener otros entrenamientos y a disfrutar de la vida. Eso es lo que yo les puedo compartir, eso es lo que les puedo dar acá a conocer. ¿Y cómo lo pueden hacer? Duplicando la información para que tengamos un crecimiento exponencial. Visualicen sus objetivos, pongan sus metas y empiecen a cumplirlas. En la sesión pasada se los dije cómo lo hacemos, en la semana entrante volvemos y lo vamos a explicar. Pero empiecen a establecer esas metas y empiecen a cumplirlas. Vean esa lista de contactos y empiecen a seguir ampliando esa lista de contactos y verán que definitivamente ustedes van a crecer de manera exponencial. Pero ojo, tengan esto muy en cuenta. Deben hacer seguimiento inmediato a las personas que ustedes estén invitando. Cumplan con lo que acuerdan. Venga, quedo a hacer una llamada, hágala. Aprovechen los distintos medios, para eso están, aprovechen las redes sociales. Recuerden que el tiempo de todos nosotros es valioso y el tiempo que se va nunca regresa. Eso es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta en la vida. Sea amable con las personas a las cuales les está compartiendo la información. No pretenda simplemente llegar a atacar a las personas porque crean o conecten con su visión. No, cada quien tendrá su momento, tendrá su tiempo. Simplemente usted comparta la información, que si ellos conectan con el valor de lo que les estamos compartiendo, sencillamente ellos van a querer ser parte de su equipo de trabajo. Contacte a sus prospectos o a sus nuevos socios con buenas razones, y muchas razones sí que tenemos. Una de las cosas que yo les mencionaba a ustedes es que no recuerdo en este momento el nombre del libro. Si alguien lo recuerda o saben de lo que les estoy hablando, con lo que les voy a decir, me lo colocan ahí en el chat. Recuerden que uno cuando habla, también esto lo puede aplicar a las razones, porque hay muchas personas que no están pensando simplemente en el dinero, sino son personas que ya piensan más en la filantropía, en poder dejar un legado, y a esas personas se le denominan ballenas, porque conectan es con algo que pueda trascender. Hay otras que se les dominan los tiburones. Los tiburones son los que están ávidos siempre de negocios, de traer rápido cosas grandes a su vida, de poder crecer de manera exponencial, y a ellos se les denomina los tiburones. Hay otros que se les dominan los delfines, que son las personas que normalmente les gusta socializar, siempre hacer amigos, siempre poder compartir, siempre estar rodeado de muchas personas. Y hay otros que se les denominan los erizos, que por lo general son las personas analíticas, las personas que sí o sí siempre tienen que mirar. Como dijeron por ahí, hay que colocar el dedo en la llaga para creer. Esas personas se les denominan también los erizos. Ven que cada persona tiene algo totalmente diferente y nuestra compañía puede aplicar a cualquiera de ellos. Y podemos aplicar con buenas razones, porque para cada uno de ellos podemos explicarle nuestro negocio y puede conectar perfectamente con como ellos son, con su naturaleza, con su forma de ser. Y pueden hacer parte de nuestra compañía. Podemos aumentar esa comunidad desde la parte donde nosotros, conectando con ellos y entendiendo lo que requieren y entendiendo su forma de ser, podemos simplemente compartirles nuestra visión. Hay que perseverar y hay que medir nuestros resultados. Vuelvo y les digo, si ustedes mismos no son analíticos y críticos con lo que están haciendo, y si están, trabaje y trabaje, pero no tienen resultados, pues algo deben de estar haciendo mal. Desen un alto en el camino y no crean que todas se la saben. Simplemente analicen, revisen. Y si necesitan una orientación, busquen a alguien que los pueda orientar, que los pueda guiar. Si ese es nuestro negocio y no tiene resultados, trate a buscar personas que están teniendo resultados y pregúntele de qué manera lo está haciendo para poder mejorar sus condiciones. Así que herramientas podemos entregarles también a ustedes muchísimas.
y no se esperan a contactar a las personas después de mucho tiempo. ¿Por qué? Cuando usted tiene un prospecto y lo contacta dentro de las primeras 24 horas, puede llegar a tener un 70% de efectividad. Pero si se espera a 4 días, puede bajar apenas un 24% de efectividad en un cierre. Y si se espera más de 10 a más días, pues sencillamente va a poder tener probablemente un 7% de efectividad. ¿Por qué quedarse, conformarse con un 7% pudiendo lograr tener un 70% de efectividad con los prospectos y las personas que usted quiere invitar a su equipo? Piensen, analicen eso y tomen acción. Tomen acción para que comiencen a tener resultados y que definitivamente podamos crecer de manera exponencial. Mis socios, acá les voy a compartir algo súper importante. Tengan esto en cuenta para ustedes que están creciendo y que están compartiendo nuestra visión. Para todos ustedes que están compartiendo la visión. Por acá Juanita me dice que quiere mejorar el medio ambiente. Exacto, Juanita, mira que son cosas que cada uno conecta de una manera diferente. Permanezcan conectados a la información que tenemos dentro de la empresa. Miren las noticias, nos están informando acá de Skyward Community se someterá a un cambio de marca planificado. Lean, entiendan por qué. Porque hay muchas personas que llegan y nos hacen comentarios como, hombre, Elmer, pero es que yo veo que ya dice Skyward Capital y Skyward Capital es lo mismo que Skyward Community. Todo este tipo de cosas son cosas que nosotros debemos estar empapados para poderle soportar a la gente. ¿Por qué? Porque dicen, es que eso es otra empresa, eso suena raro, eso no sirve, eso es como fraudulento. No, aprendan porque todo eso nos lo dice la compañía y nos lo van explicando paso a paso para que nosotros podamos también transmitir la información a la gente. Miren todo lo que sale en noticias, leanlo, esa es su herramienta de trabajo. Y más que su herramienta de trabajo, también es la manera de que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo cuando adquieren participaciones, no es que su dinero. No ven que es su futuro, no ven que están construyendo una libertad financiera con los cimientos de tecnología Skyway, entonces deben de estar enterados de todo lo que sucede con la empresa. ¿Qué les quería contar? Que como a ustedes les gusta el tema de la duplicación, tengan pendiente que solo nos quedan 8 días y 20 horas. ¿Para qué? Para que se culmine esta promoción que se llama Join 24. ¿Y para qué sirve Join 24? Sencillo, para que a una persona le den 20 mil participaciones por $500. ¿Por qué? Porque de manera tradicional los $500 le van a dar solo 12 mil. ¿Cómo? Pagándolo en 5 cuotas de $100 mensual, van a dar 20 mil participaciones. Pero ¿qué sucede? Si usted lo paga de contado, no le dan 20, sino le dan 22.500. Y si usted ha vendido paquetes de esa promoción o ha adquirido usted mismo, pues comienza a recibir todavía mejores condiciones. Ejemplo, en mi caso mío. Yo hice una inversión personal y adicional vendí 3 paquetes en estos días de esta promoción. ¿Qué pasa? Que yo ya estoy para un nivel 4. ¿Qué significa este nivel 4? Que a mí por los mismos $500, si lo separo, ya no me van a dar 20 mil, sino que me van a dar mínimo 27.500 participaciones. Y que si lo llego a pagar de contado, me van a dar no 27.500, sino ya me van a dar 30 mil participaciones. Tengan eso en cuenta porque es una oportunidad también para que ustedes puedan ir aumentando la cantidad de participaciones. ¿Para qué aumentarlas? Vuelvo y les digo, para que cuando estemos en el mercado público, sencillamente ustedes puedan vender una partecita, se capitalizan, recogen dinero y el resto lo dejan para que le paguen dividendos de por vida y heredables, que lo que estamos construyendo es esa libertad financiera. Tengan en cuenta eso para que aumenten su portafolio. Que tenemos también acá, acuérdense que tenemos la última parte o la super final de este desafío de Skyward Community, en donde están sorteando 1 millón de participaciones y podemos alcanzar también unos viajes. ¿Cuáles son los viajes? Un viaje a Dubái, a conocer todo lo que está pasando allá en los Emiratos Árabes con nuestra compañía. ¿Cómo lo puede hacer? Simplemente cumpliendo con unas condiciones, unos puntos que debe alcanzar para llegar a esa clasificación. Acá nos dicen las condiciones. ¿Quedan cuánto? 84 días. Esta competencia termina el 14 de diciembre de este año. Como ustedes son de los que les gusta hacer duplicación, pues sencillamente lo que tienen que cumplir es con estas condiciones que nos van diciendo acá. ¿Cómo cuáles? ¿Qué reglas básicas tenemos? Una regla básica es que sencillamente nosotros debemos atraer o invertir personalmente en paquetes de mínimo $100 mensuales. ¿Listo? De ahí para que quieran, el paquete de 1000 que son $200 mensuales, el de 5000 que son 1000 mensuales, lo pueden hacer, pero como mínimo son $100 mensuales de un paquete a plazos. O sea, que el de John 24 es perfecto para apalancarse en este desarrollo, o inversiones de $500. ¿Cómo podemos adquirir o cómo podemos sumar puntos? Los puntos los podemos sumar 50 puntos por cada inversión personal, nos van a dar un punto.
por $50, perdón, de inversión personal, nos van a dar un puntico. Cada $50 que ustedes inviertan le genera un punto. Por cada $50 de remuneración, ¿cómo así que remuneración? De bonificación. Por cada $50 que ustedes se generen comisión de todo lo que tiene en su estructura, le van a generar 3 punticos. Cada que su registradora de bonificación marque $50 en comisión, le dan 3 punticos. ¿Cuántos puntos necesita? Depende del nivel que usted quiera. Si quiere el nivel bronce, necesita 30 puntos y mínimo 6 personas registradas en su primera línea. Ojo, para esta etapa pueden ser personas nuevas o personas que ya estén haciendo parte de la compañía, pero que separen paquetes nuevos con esa condición de mínimo $100 mensuales. Y necesita 6 personas o 6 personas que ya estén y que separen un nuevo paquete con mínimo $100. Porque necesita entonces 6 personas y 30 puntos en el nivel bronce. En el nivel plata, 150 puntos y 9 personas. Son las dos cosas. Y en el nivel oro necesita 500 puntos y 15 personas en su primera línea registrada con plan a pago. ¿Por qué? Porque acá lo que le están diciendo es que tienen que ser en línea directa. Las personas que traiga tienen que ser socios directos suyos. No es el trabajo que haga en su estructura, sino el trabajo que usted desarrolle y que lo haga con su línea directa. Para los puntos, sí suma todo el trabajo que haga de su estructura. Entonces, miren cómo es trabajar y cómo es duplicar. No simplemente es el trabajo que yo haga, es el trabajo que yo pueda apoyar a mi gente a crecer, pero yo también tengo que trabajar para también generarme mis ingresos y generar los puntos y las personas que requiero para poder alcanzar esos estatus. ¿Qué me van a dar de premios? El mejor de los premios acá en estos van a ser en las condiciones de oro, donde vamos a tener viajes a Dubái y vamos a tener pues otros incentivos y participar por ese millón de participaciones. Todo esto es lo que podemos hacer nosotros desde cualquier lugar del planeta, conectándonos simplemente a duplicar esta información. ¿Y qué logramos? Todos estos incentivos. Y eso es lo que me he logrado y por eso fue que logré ser uno de los ganadores en esta segunda etapa de ese concurso. Y esta ya es la superfinal. ¿Para dónde me voy? Para República Dominicana con dos socias de Argentina, la socia Cecilia y la socia Judith. ¿Qué quiero yo? Que seamos muchas más personas, que logremos tener una comunidad mucho más grande para que no sean simplemente 3 cupos, sino muchos más cupos, porque ven que estamos trabajando de manera fuerte, dedicada y duplicándonos, y que muchos de nosotros nos podamos ver en esa superfinal allá en los Emiratos Árabes. Así que socios, espero que conecten con toda esta visión, espero que conecten con todo lo que estamos haciendo. Y ánimo y pielas a duplicar la información que nosotros tenemos en la compañía. No bajen la guardia. Si quieren grandes resultados, hay que dar esa milla de más. Hay que hacer ese kilómetro de más para que sencillamente podamos tener los resultados que queremos. Así que pilas a todo el trabajo que están desarrollando y vamos para adelante, que las cosas que tenemos con nuestra compañía son cosas buenísimas y cosas que nos pueden ayudar a cambiar el rumbo de nuestra vida y el rumbo del planeta entero. Les mando un abrazo gigante, que tengan una excelente tarde y recuerden que nos estamos conectando cada 8 días a la 1 de la tarde, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. Revisen los horarios para las personas que estén desde otros lugares conectados. Todos los miércoles 1 de la tarde acá nos vemos en ese mismo enlace, ingresan de la misma manera y enséñenle a sus contactos cómo ingresar, porque yo les comparto por ahí en los enlaces, pero todavía hay varios que después nos preguntan, venga, no puedo ingresar. Sencillamente explíquenles y cuéntenles cómo pueden ingresar, ahí les he mandado los tutoriales explicándoles cómo es para que no pierdan la oportunidad, ¿listo? Y esta tarde, para los que se puedan conectar ahorita en mis canales, les voy a compartir porque nos vamos a tener una entrevista en una emisora acá de la ciudad en la que estoy, en Medellín. Nos va a entrevistar un canal que los miércoles en la tarde habla de temas de tecnología y nos dieron la oportunidad, nos invitaron a hacernos unas entrevistas, entonces en las redes sociales les voy a compartir para que las personas desde cualquier lugar del planeta también se puedan conectar a escucharnos y ayudarnos a crecer y a masificar toda esta información. ¿Y qué es eso? Duplicar la información, que ese es el tema que nos compete. Un abrazo para todos, que tengan una excelente tarde, que Dios me los bendiga y nos vemos en 8 días nuevamente por acá. Muchísimas gracias para todos. Gracias a ti, Gladys, Juanita, a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Chao, chao.